El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo. Con el presbítero Juan Duque. Hoy, 30 de diciembre, la Iglesia recuerda a Santa Judith. Judith es una palabra israelita que significa alabado sea Dios. Esta es una heroína famosa que expuso valientemente su vida con tal de obtener la libertad para su patria Israel y la libertad para su santa religión. Uno de los libros más emocionantes de la Sagrada Biblia es el de Judith. Allí se narra lo siguiente. El general Holofernes, enviado por el rey Nabucodonosor, rodeó la ciudad israelita de Betulia con un ejército de 120.000 hombres. Toda la gente de Israel se dedicó a orar a Dios con gran fervor. Los sacerdotes ofrecían sacrificios en el templo de Jerusalén. El pueblo sabía muy bien que solo un favor de Dios podía librarlos de aquel gran peligro. Holofernes preguntó a sus consejeros qué debían hacer para poder apoderarse de la nación de Israel. Y Agior, jefe de los amonitas, le dijo: este pueblo de Israel es muy favorecido por Dios. Cuando se dedican a comportarse mal, los abandona y los deja en poder del enemigo. Pero cuando cumplen bien sus santos mandamientos, Dios hace prodigios para defenderlos. Así que yo aconsejo, averígüese bien, pues si se están portando mal o han olvidado a Dios, los podemos atacar y los derrotaremos. Pero si están observando buena conducta y obedecen a Dios, no los ataquemos, porque Dios luchará por ellos y nos derrotará a nosotros. A Holofernes y a sus seguidores no les agradó nada esto que dijo Agior y lo desterraron de allí. Holofernes se propuso sitiar a Betulia y vencer a su gente por hambre y sed. Tapó todos los caminos y cortó las fuentes de agua que le abastecían. Después de 33 días de asedio en Betulia, se acabó totalmente el agua y la gente caía desmayada de hambre y sed. El pueblo se reunió junto a sus sacerdotes y a sus jefes y les pidió que se rindieran ante los ejércitos de Holofernes para no perecer de hambre y sed. El sacerdote Osías les dijo: esperen 5 días y en ese plazo decidiremos qué debemos hacer. Entonces se presentó ante Osías y los jefes una mujer llamada Judith, que se había quedado viuda hacía 3 años y medio y estaba dedicada a orar y ayudar a los necesitados y hacía muchos sacrificios. Era muy hermosa y simpática y nadie podía criticar nada contra ella, porque su vida era la de una persona que tiene mucho temor de ofender a Dios. Judith les dijo: Dios nos está probando, pero no nos ha abandonado. Yo voy a hacer en estos días algo cuyo recuerdo se prolongará por muchos siglos. Esta noche saldré de la ciudad y luego Dios hará por mi mano algo que ahora no les puedo contar. Luego se postró ante Dios y le rogó que bendijeran su plan y la ayudara. El sacerdote y los demás jefes le dijeron: vete en paz y que el Señor te proteja y te guíe. Judí se adornó con sus mejores joyas y se puso sus más hermosos vestidos. Y acompañada de su criada, salió de Betulia y se dirigió hacia el campo de los enemigos. Estaba hermosísima. Un grupo de centinelas la vio y le preguntó a dónde iba. Ella le dijo que estaba huyendo de Betulia y quería entrevistarse con el general Holofernes. Ellos la llevaron hacia el cuartel del jefe. Cuando Holofernes y sus generales la vieron, se quedaron admirados de su gran hermosura. Judith le pidió a Holofernes que le permitiera quedarse unos días en el campamento y que diera órdenes a sus guardias
para que la dejaran salir cada madrugada a un campo vecino a orar a Dios. El general aceptó su petición y ordenó que le ofrecieran los mejores alimentos, pero ella dijo que su criada había llevado provisiones por varios días y que esto les bastaba. Le fue señalada una habitación. Holofernes se enamoró de la belleza extraordinaria de Judith y organizó un gran banquete en su honor e invitó a sus mejores generales. Judith llegó al banquete adornada con sus mejores joyas y supremamente hermosa. El general, encantado ante su presencia, bebió esa noche más que nunca, y cuando los generales lo vieron totalmente borracho, lo dejaron allí solo, frente a Judith, que estaba a la mesa cenando también. Cuando Judith vio que todos se habían ido y que ella había quedado completamente sola frente a Holofernes, que estaba totalmente borracho y dormido, a causa de su borrachera, pidió fortaleza a Dios. Y tomando la espada del general, le cortó la cabeza, la echó entre un costal y la pasó a su criada. Y como los guardias tenían orden de dejarla salir al campo durante la noche a rezar, la dejaron pasar sin decirle nada. Nadie sospechaba lo que había sucedido. Ella había preferido entre dos males el menor. Un mal era que moriría todo el pueblo de Israel a mano de los soldados de Holofernes, y el otro era que muriera Holofernes, pero que el pueblo se salvara, y Judith escogió este medio. Judith llegó a Betulia y anunció a Osías y a los demás jefes lo que había hecho y les mostró la cabeza de Holofernes. La gente se llenó de entusiasmo y empezó a gritar de alegría. Al amanecer, los ayudantes de Holofernes fueron a su habitación y lo encontraron muerto. Y esa noticia causó una alarma tan espantosa que sus soldados se lanzaron a la dispersión, huyendo cada uno por su lado, y dejaron libre la ciudad de Betulia. No la destruyeron, y en cambio le dejaron en sus alrededores grandes riquezas, que no tuvieron tiempo de llevarse al salir huyendo. El sumo sacerdote de Jerusalén y el senado de la nación fueron hacia Betulia a felicitar a Judith y le dijeron: «Tú eres la gloria de Jerusalén, el orgullo de Israel. Bendita seas por el Señor Omnipotente, por todos los siglos». Y el pueblo respondió: «Amén».